Ahora vamos con un nuevo caso de violencia de género, una modelo que discute con su novio y él la termina apuñalando. Diego Pietrafesa, estás en Recoleta. Diego, la pregunta es, ¿un ataque que la pudo haber matado? Cuando vivir y morir es cuestión de centímetros. En el Hospital Rivadavia está internada Verónica. Fue acuchillada por su pareja. Una de esas agresiones la recibió a un centímetro del corazón y la otra le tocó el pulmón y por eso, Analía, tu hija está hoy peleando entre la vida y la muerte. Sí, está peleando, la está luchando. Yo sé que va a salir porque es fuerte. Así que ahora le hacen unos estudios y sabremos qué va a pasar. Tal vez la puede... Creo que la tienen que operar para ver la herida esa que tiene cerca del corazón, que es la que es más profunda. Después tiene una acá en los pechos, otra acá y golpes. ¿A vos te sorprendió lo sí, que...? Me sorprendió, también no me esperaba. Vengo de tan lejos, yo soy del Chaco, así que no me esperaba, no esperamos, yo creo que ninguno. Lo único que sí, sé que está, él no se lo encuentra todavía, claro, espero. La pareja de tu hija la dejó en el hospital alemán, claro, el domingo. Eso fue, pasó el domingo, él la acompañó hasta el domingo, después que pasó eso, la dejó y se fue. ¿A dónde no se sabe? No se sabe, nadie sabemos nada dónde está, así que si algún familiar por ahí... Puede colaborar, amigos, vendría bien. Paula, vos sos amiga de Verónica. ¿Ella te llegó a comentar algo alguna vez de esta relación? Si era violenta, si no. Ella me contó que era muy celoso, que yo a veces la llamaba y él tenía el teléfono apagado. Últimamente no, estaba muy desaparecida ella. Es más, yo unas horas antes yo la llamé el sábado a la noche para invitar a una exposición de mi mamá de cuadros, porque ella pinta cuadros también, ella es actriz. Pasó esto y no puedo creer. ¿La viste a ella? Sí, la vi. Está muy grande. ¿Cómo está? Muy mal. Apenas, o sea, respira mal, apenas puede hablar. ¿Cansó de decirte algo? Sí, me dijo que todo lo que pasó. Me dijo que él de la nada la acuchilló. O sea, ellos estaban viendo videos en internet y agarró una cuchilla, se la empezó a clavar, diciéndole, vos vas a ser mía nada más. No quiero que nadie te vea. Si vos no estás conmigo, no estás con nadie hoy. ¿Nombre de esta persona, del agresor? José María. La PAC. José María La PAC. Muchas gracias, ojalá que se recupere. Verónica, gracias por su testimonio. Una historia de las tantas que nos toca cubrir. Una lista que parece interminable. Un reclamo que en un día como hoy, lluvioso, se hizo ya hace unos días y que parece algunos no escuchan. Una mujer, otra más hoy, está peleando por su vida, víctima de una agresión de género.